Yo, Jesús, también se podría agregar como moléculas orgánicas a esas bases de datos para luego crear la base de datos de los complejos en sí. Sí, más o menos. Sí, Ángela, profe, también, o sea, solo buscaríamos complejos con hierro o también con magnesio, por ejemplo. Sí, me parece interesante también porque, bueno, las plantitas tienen magnesio y también tienen los compuestos bioactivos. Entonces, a lo mejor también, no, pero no sé a qué receptor específicamente se podría, en qué receptor específicamente se podría analizar, pero sería bastante interesante ver cómo lo encaminamos, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, el magnesio es como un boom. Viéndolo de desde esa perspectiva, a lo mejor en este no, pero más adelante, darle forma a esa idea, ¿no? Quizá en la actividad, el magnesio acomplejado a moléculas bioactivas.
¿Y el tiempo estipulado para el desarrollo del proyecto?
Ah, sí, Jesús, disculpa. Con respecto a lo de la inteligencia artificial, eso no lo entendí muy bien. Creo que sería más que todo, eso sí no lo entendí, porque creo que no sabría muy bien cómo relacionarlo. ¿Cómo sería esa parte?
Hola, sí, Jesús. Bueno, sí, respecto a lo que son redes renovables, bueno, yo tengo experiencia trabajando con el Wicca. ¿Acá van a usar el mismo programa o es con Python, con código? Yo uso Wicca. ¿O acá qué aplicación o programa usan? Disculpa. Así, así. Sí, respecto a lo que es docking, es con Autodocina, ¿no? ¿O con qué software lo piensas hacer? Porque yo he trabajado con docking molecular con lo que es Autodocina o Solvina. Y respecto a un posible estudio de dinámica, eso se contaría con un servidor, bueno, alguna computadora, con un servidor de la universidad de la UNI. Bueno, porque bueno, en mi caso también yo veo lo que es algo de dinámica. Bueno, en la universidad tengo una computadora en San Marcos que usamos, ¿ya? Pero en caso de recursos, lo hacen en la UNI, porque tal vez comentaste es algo de supercomputador, creo que se puede usar, o cómo usarían si quisieran hacer de dinámica. Sí, porque bueno, allá en la universidad somos bromas. Bueno, yo por lo menos sí uso bromas, así. Ah, Elvis. Ah, sí, sino que comentaron, bueno, si quieres saber más o menos cómo hicieron la colega dinámica, qué computadora habían usado, por eso pregunto, quieres saber más o menos. Solo una consulta, para la parte de Machine Learning ahí,
Más o menos los inputs son justamente lo que tienes a la izquierda, pues, ¿no? Eso vamos a ver, ¿no? Cuántos videos haremos de Morten, ¿no? De Recadit, ¿no? De los. Y los outputs van a ser para los cuatro, ¿no? Las cuatro proteínas, unas cuatro moléculas, los targets, pues, ¿no? Y ahí vamos a hacerlo con Vina y con la energía afinidad, ¿no? Con grid, ¿no? Y tenemos ocho outputs más o menos, ¿no? Ya. Ah, ya. Bueno, entonces lo haremos con TensorFlow y Keras en redes neuronales, imagino, ¿no? Sí, porque esa parte de los derivados que dijiste es interesante también, porque no, primera vez que veo también esa parte, porque con sí derivados, pues se pone bien rápida, ¿no? Como dices.
Jesús, disculpa, para mediante Anidex nos piden una contraseña. No, en mi caso, Elvis, Elvis. Sí, también estoy utilizando, pero no me funciona la contraseña. ¿Puedes poner de nuevo la contraseña? Ah. Yo Ya, también estoy entonces no. solicitando. Sí, yo también estoy solicitando. Oh. De ahora. Bueno, sí, en mi caso aún me pide la contraseña, pero no. Sí, listo. Bueno, en mi caso, como te dije, me piden la contraseña, no sé si se ve, Elvis, no sale por ahí.
Mi pregunta es la tarea para el Smart, no vas a pasar, ¿no? El collab, ¿no? Ya, gracias. La tarea era contar los grupos catecoles, ¿no? En el que tiene cada molécula, ¿no? Ya.
El APK nos podría proporcionar, por favor. Okay. Pero, ¿lo pido a mi institución, había mencionado, o como te okay. Sí, profesor, de todas maneras voy a preguntar. Jesús, esa es la clave, ¿no? Jesús, con lo que dijiste que instalemos, eso es como una computadora virtual para Python. Y de ahí haríamos todo el trabajo. Yo tampoco pude instalarlo, no sé, no.
Sí, Jesús.